hola, ¿qué tal, amigos de Parche Montero? ¿Cómo están? Bueno, parceros, el día de hoy me inventé una rodadita muy especial. Voy para el municipio de La Mesa, esto es Cundinamarca. Me inventé una rodadita para probar esta MT-07. La verdad, no había tenido la oportunidad de probarla, pues tengo entendido que pues es una moto mucho más torcuda que la MT-09, que jala mucho más duro, pero pues obviamente el velocidad final pues no es lo mismo. Las moticos que vamos una NS que vaya adelante, va una TTR 150, va una FZ6. Por el camino me encontré una GSX-S750, una S1000R y una R1. Pues vamos bajando, vamos tranqui. Realmente hoy es como para probar la moto, para contarles a ustedes qué tal la experiencia. Ya saben, pues vamos a hacerle su 0 a 100. Les confieso que intenté subir la moto a los 200 km por hora y la verdad no lo logré, no lo digo. Yo antes de recibir esta moto, porque pues esta moto fue una moto que se vendió aquí en la compraventa, le hice peritaje y pues todo estaba en parámetros, pero la verdad no sé por qué la moto no quiso subir a más de 195 kilómetros por hora, y pues una moto que digamos que estaba en óptimas condiciones. Ya saben, pues les voy a hablar un poco de su ficha técnica. Esto es una moto de 689 centímetros cúbicos exactamente, 4 tiempos. Es una moto con 2 cilindros, tiene un sonido muy particular porque ya saben que su motor es tipo crossplane, así como pues la famosa R1. Esto es tecnología de Yamaha, tiene 4 válvulas por cilindro, inyección electrónica, pues refrigeración por líquido. Esta moto nos entrega 74.8 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones y 68 Nm de torque a las 6500. La verdad, sí siento que por ser una moto tan liviana, se siente más torcuda que la 09. Para los que no han visto el videito de la MT-09, pues aquí se los voy a dejar. ¿Listo? Bueno, aquí vamos bajando la mesa. Pues esto es una caja de 6 velocidades. En la parte delantera tenemos una horquilla telescópica, pues la verdad, y es donde creo que falla bastante. De hecho, es donde creo que sí realmente nada que ver con la MT, es en su suspensión. Adelante tenemos horquilla telescópica de 137 milímetros. En la parte de atrás tenemos un basculante de tipo tijera con monoshock de 130 milímetros. En la parte de adelante, el frenado, tenemos 2 discos de 282 milímetros de 2 pinzas con sistema de ABS. Digamos que ahí sí estamos bien. Tenemos llantas de rin 17. Donde falla mucho es que adelante esta moto sí pienso que debería tener sistema de suspensión de barras invertidas en la parte de adelante. Ahí sí la verdad creo que falla bastante. Es una moto, no es que sea alta, sino que el sillín es como bastante ancho, ¿sí? Entonces tenemos una altura al asiento, del piso al asiento es de 80.5 milímetros. Entonces digamos que una persona bajita de pronto puede sufrir. Es más que todo es por el tema de que el sillín es muy ancho. Es una moto cómoda para el piloto. El copiloto la verdad sí creo que sufre bastante. La moto en seco pesa 179 kilogramos. Eso era lo que les decía con respecto a la MT-09. Por su peso creo que se siente más torcuda, porque sí se siente con más fuerza que la 09 en la arrancada. Obviamente la 09 uno va a la MT-09 y ya vuela, ¿sí? Aquí voy subiendo con la FZ6 y va una R3, va una Dominar 250. Bueno, vamos a un grupito lo más de bacano. Aquí ya vamos subiendo hacia Bogotá. La verdad, pues las motos pequeñas en subida, pues sí, ya no tocó dejarlas. Voy subiendo con una FZ6.
La moto que tiene 98 caballos de fuerza de esa moto en su tiempo sí fue realmente una locura. Pues mis conclusiones, parceros, pues la verdad me gustó muchísimo la MT-07, pero para ciudad. La estuve probando en ciudad, digamos que entre el tráfico y todo, es una moto livianita que se comporta muy bien, que es tortuda. Como pudieron ver al inicio del video, pues para hacer wheelie y eso, por el torque y lo liviana, es una moto que se para muy muy facilito. Pero ya para, digamos, para este tipo de cosas, para ir a rodar o para un viaje o algo así, la verdad sí me dejó un poco decepcionado. Creo que las barras de esta moto, pues debido a su precio, no cumplen como deberían cumplir. Es una suspensión muy brincona en curva. El monoshock estuve investigando también porque es que no lo podía creer que fuera tan brincona en curva. Es una moto que uno se tira y va peleando con la suspensión horrible. Pensé que era algún tema de setting de suspensión, de que tenía que haberla configurado diferente o algo así. Pero casi que todos con los que hablé sobre el tema me decían lo mismo: no, es súper brincona, porque si no estoy mal, es el mismo monoshock que lleva la R3 y la MT-03. Entonces creo que ahí es donde realmente esta moto nada que ver. La suspensión es súper súper fea, o sea, es que no tengo otra palabra. Es lo único que le puedo criticar a la MT-07. De resto, sí es una moto muy divertida, es una moto, digamos que económica, más bien fácil de mantener. Ya digamos que lo que varía bastante ya son temas de llantas y ese tipo de cosas. Es una moto que no molesta para nada. Estuve hablando con varios amigos que tienen MT-07 y una moto que no presenta fallas. El único pecado de ella, así como les digo, es el tema de la suspensión. Como pueden ver aquí en esta curva, vean, posición, postura, vean cómo empieza a brincar solito. O sea, ahí voy quieto, aceleración constante, vean. Y esa curva, para los que conocen, está, digamos que muy bien, no es que tenga altibajos, huecos, nada. Bueno, vamos a hacer la prueba de velocidad. A ver, aquí estoy, arranco y nos fuimos. Torque es impresionante, pero como les decía ahorita, la verdad no subió a los 200. Estaba investigando y pues en teoría 215, 210, pero yo no lo logré. Y digamos que según las especificaciones de la moto, de esta moto, pues estaba todo sobre parámetros, bujías, filtro. De hecho, antes de hacer ese viaje, nosotros, como pues digamos que la desarmamos para hacer el peritaje, digamos que limpiamos, lubricamos, todo eso, y no lo logré. Realmente no subió y no subió, y esto es una recta bastante larga, lo lubricé como 4 veces y no lo pude hacer. Entonces ahí sí quedé con la duda. De resto, muchachos, pues lo que les digo, es una moto muy divertida. En serio que la recomiendo para la ciudad, para jugar. Si a ustedes les gusta candelear, si les gusta sentir el torque, es una moto genial. En ese sentido, sí, de lo mejorcito que he probado. Nada que envidiarle, una moto que no molesta. Esta moto tenía 77 mil kilómetros y, como les dije en el peritaje, la compresión en parámetros, en regla, no, en ese sentido, la moto, créanme que de lo mejorcito que ha sacado Yamaha. Lo mismo puedo opinar de las R3, inclusive la misma R9, es una moto también muy buena. Y pues nada, parceros, digamos que hasta aquí el video de hoy. Ya saben, suscríbanse los que no están suscritos, síganme los que no me siguen. Ya saben que pues las motos que estoy probando aquí, la mayoría están en venta, entonces aquí les voy a dejar las redes de Parche Motero. Y pues hasta aquí el video de hoy, nos vemos, chao pues.